Hola, ¿qué tal, superos y superas del mundo? Soy Jeff de Padelgang.com, la mejor tienda de Padel Surf que os voy a contar yo. Y en este nuevo vídeo pues me he venido a Portugal, como os anunciaba en vídeos anteriores, al Algezur, para surfear con los de Sigma Sup School. Y bueno, ayer fue el primer día, estoy con los puntos en la mano, ya sabéis, así que estoy, ayer fue, me pego un bañito por la mañana de media horita solo, por la tarde me siento mal en la comida, no me pude meter, pero hoy sí que va a ser el día que voy a darle. Así que aquí tenemos al equipo, hemos venido, son cuatro portugueses, está Benoit Carpentier también, y aquí estamos en la playa de Monte Clérigo, Santa Clérigo, que nunca me acuerdo, hay unas olitas bien majas, así que me voy a poner el... me voy a tapar la herida y nos vamos para allá.
no. Tenemos ahí nuestro fotógrafo de lujo, Benoit Carpentier. Está ahí el tío con el dron. ¿Ça va el dron? ¿Y vole toujours? Bueno, pues aquí estamos. He estado surfeando, he cogido 4 o 5 olitas y la verdad es que muy bien. No me hace daño la mano, me he quitado el este, pero bueno, tengo los puntos ahí. Pero no quiero forzar, me voy dando bañitos de media hora, tres cuartos de hora, porque no quiero forzar mucho. Nos quedan muchos días, estamos a lunes hoy, nos queda hasta el sábado. Y luego me voy a Tarifa a probar lo del material de Fanatic, con lo cual no quiero forzar demasiado. Voy a ir poquito a poquito y disfrutando cada momento. Así que estoy aquí grabando, se han metido todos al agua. Y estoy yo grabándoles aquí con la cámara, están todos allí. Para que luego, pues Benoit nos hace las correcciones de todo lo que hacemos mal. Nada, vamos a comer aquí, que el Joe's está cerrado, así que vamos a probar este de aquí, que dice que está bien, hacen poques, mira qué vistas. Hemos comido y vamos a surfear un poco. Thank you.
So guys, if you can put the bone, where? Ai, não vou pôr as mãos no chão. Bueno, pues después del stretching ese que hemos hecho, stretching, no sé cómo se llama, eso de calentar, tenemos una hora de descanso y nos vamos a un restaurante, a una pizzería a comer. Entonces allí Benoit, bueno, pues con las grabaciones que tiene, que han estado grabando desde la playa, pues nos va a ir diciendo todo lo que hacemos mal. Y eso sería, la buena noticia es que ha aguantado bien, la verdad es que no me ha dolido los puntos. La mala noticia, pues bueno, que de 3 puntos que tenía me queda uno. El segundo día, así que no creo que aguanten mucho más, pero la verdad es que me encuentro bastante bien y aunque se abra, pues yo creo que ya corre mucho menos riesgo. Así que voy a ducharme rápidamente, me cambio y nos vamos al restaurante. Veníamos a comer aquí, pero está lleno. Entonces tenemos que esperar y mientras se ha traído aquí es que son las mejores pizzas de la zona, en Algezur. Ahora me diré cómo se llama. Pero como está lleno mientras, pues nos vamos a hacer aquí las correcciones. It looks like on holiday. Okay, so. Doing what I'm saying, his back foot is not all the way to the back, but at the last moment, here is here, his back foot is not all the way to the back. And now, you don't know it is. Here it is. Now it's more. Boom! He put it to put some pressure. Nice frame. There are some anchoya cream or something. Not this week. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vamos a dormir que ya está bien ya. Aquí con mi compañero Benoit, duerme ahí. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste o por lo menos que os haya entretenido. Os he resumido, os he hecho lo que ha sido grabar un día solamente de los 7 días que estuvimos. Os he grabado un día para que veáis un poquito cómo es el ambiente en los clinics. Y bueno, ahora me voy a Málaga, que voy a ver unos shapers para que hagan unas tablas, porque como no hay manera de conseguir tablas rígidas, pues voy a hacer unas con unos modelos propios. Y de ahí me voy a Tarifa, así que espero grabaros un poquito. Como siempre, daros las gracias por estar ahí. Da gusto la gente tan maja que sigue el canal. He conocido a Pablo en Málaga, que me fui a remar con él. He estado con Daniele también en Marbella. Y la verdad es que da gusto. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que estéis todos bien. Hasta luego.